comprar también y mucha fuerza en todas sus actividades. Usted sabe que la gente confía mucho en usted, su trabajo, su gestión, y a nosotros nos pone contento cuando la gente que remó desde atrás, desde abajo, que cumplió todas las etapas, que nunca ingresó por la ventana, siga en una carrera ascendente. Por eso tratamos siempre de alguna manera de acompañarle también sus gestiones, a modo de que esto pueda fortalecerse cada vez más, porque sabemos que en el final el gran beneficiado va a ser el ciudadano, el compatriota que siempre espera un poco más de sus autoridades. Gracias por la palabra, Alberto, y yo también siempre lo escucho y acompaño a su posición. Y ahora tenemos una linda noticia: el lunes queremos hacerle un homenaje al Museo de Guerra, Casa de la Victoria, porque nos pidió el Cabildo, ahí con Margarita Morselli, la gente de cultura, nos pidió postular a personalidades e instituciones que apuestan al desarrollo, a la expansión de la cultura, al conocimiento, y nosotros le postulamos a Olga Ladán y al Museo de la Victoria, el Museo de Guerra, y nos concedieron el premio Cabildo, y queremos entregar ese reconocimiento el lunes en la Junta Departamental. Y aparte también, la vez pasada, el 12 de junio, estuvimos ahí, el año pasado, y nos dieron un refaccionar y vamos a entregar los aportes de 40 millones, le vamos a entregar el primer 40 millones, pero eso todo va a ser también acompañando los pedidos que siempre ustedes nos hacen. Y agradecerte, Alberto, también el acompañamiento de tu radio a la promoción del Mundial de Fútbol de Salón, porque estoy escuchando y hay un gran esfuerzo, ¿verdad? Vamos a hacer una inversión grande, tanto el municipio de Encarnación, el municipio de Miranda y nosotros, ¿verdad? Estamos poniendo Encarnación coqueta, el intendente está limpiando, nosotros Ruta 1 vamos a limpiar desde Carmen hasta Encarnación, de Colonia Unida, Ruta Z hasta Encarnación, vamos a dejar impecable todo y un costo grande también en hoteles, delegaciones, transporte, pero apostamos a insertar la Encarnación en el mundo, Alberto. Excelente, gobernador, y por eso nos sumamos nosotros, creemos que vale el esfuerzo. Yo sé que es algo que al que usted apostó por Encarnación, y bueno, nuestra obligación, nuestra tarea es sumarnos a eso, apoyar y pedirle a la ciudadanía en general que acompañe, que sea un éxito. Va la imagen de Itapúa, va la imagen de Encarnación, de Capitán Miranda, detrás de todo esto, y yo creo que los beneficios llegarán después. Hoy invertimos, sembramos, y mañana van a llegar los beneficios, y demostrar que esta es una ciudad que trabaja y que unidos, juntos, podemos hacer muchas cosas. Gracias por lo del museo, porque es una tarea realmente muy linda la que allí con pocas personas se realizan para conservar un poco nuestra historia. Eso que siempre decimos, nuestra historia, gobernador, es nuestro gran compromiso. Recordar a quienes hicieron mucho por el país tiene que fortalecernos a que nosotros sigamos esa tarea hermosa. Hoy quizás no peleando contra ningún rival, contra ningún enemigo, contra ningún país, sino que hoy luchando por engrandecer cada vez más a nuestro país. Creo que es posible, juntos se puede. Así que gracias también por ese hermoso gesto y por ir valorando lugar muy especial donde vamos a acumular y a guardar por siempre los recuerdos de nuestros héroes. Dios mediante, si todo está bien también, queremos el 4 de julio, Dios mediante, va a aparecer una nueva revista del museo con un homenaje a uno de los héroes máximos de la Guerra del Chaco, que es un encarnaceno, el general póstumo, general Luis Irrazábal, y toda su historia en esa revista, los generales que vinieron también del ejército del zar de Rusia, que estaban en Encarnación, que estaban en San Luis del Paraná y que se sumaron también a la Guerra del Chaco para defender nuestro país. Hay cosas muy lindas, la historia del famoso Yacaré Valija, y que va a servir también como base, gobernador, para eso que hace poco escuché estaban lanzando la gobernación, que es una programación que hacen los profesores de historia a nivel de Itapúa sobre la historia de la Guerra del Chaco. O sea, son elementos que queremos ir sumando también dentro de esta
transmisión histórica para que nuestras generaciones conozcan a sus héroes y en base a eso tengan un gran compromiso con la patria. Gracias, realmente es importante, por eso nosotros le postulamos y tenemos la medalla del Cabildo que queremos entregarle a la comisión y una atenta nota del presidente del Senado porque hizo eco a nuestro pedido y de paso también nos recordamos del pedido que fue un monto cercano a 80 millones para refaccionar un poco ahí el local y vamos a hacer dos aportes de 40 y el lunes sí es que coincidimos en hacer el acto en la Junta Departamental, seguramente también el 12 nos van a invitar, ¿verdad? Pero cada domingo de todos modos vamos a estar. Entonces, ir acelerando un poco para que tengan también alguna herramienta para que no sea todo a honores no a voluntad, sino tengan también un apoyo de las instituciones que corresponde hacer todo lo que ustedes están haciendo. Y mi reconocimiento a todo ese trabajo. Y reitero otra vez el agradecimiento porque le estuve escuchando el programa especial que hicieron por el tema del fútbol de salón, escuché el seguimiento y realmente quiero destacar el compromiso del intendente de Encarnación que está refaccionando la Diven, está hermoseando toda la zona y la gente de Capitán Miranda también, una voluntad férrea, un esfuerzo y remodelando todo, empeorando el acceso, todo es cierto allá también y jamás se habrán pensado, ¿verdad?, que pudiera venir un mundial. Y yo la otra vez cuando estuve en el campeonato de motoski y motonáutica, y esquí y motonáutica, me decían los extranjeros, esto no tiene que ser un sudamericano, un mundial, y da gusto, o sea, el ego y el orgullo de Itapué, de Carnacer, nos sube allá a la estrella, Alberto, cuando uno escucha esa cosa. Así es, gobernador, y ya tenemos una alianza estratégica también, ya está todo hecho, todo hablado, conversado, ya, Albertito estuvo a comienzo de semana en Asunción con la gente de Tigo Sport, con las transmisiones que se harán desde Capitán Miranda, desde Encarnación, desde San Ignacio, o sea, una alianza estratégica de transmisión de los partidos de este campeonato mundial a través de la mayor cadena deportiva a nivel país que tenemos, que con la gente de Tigo Sport, ¿verdad? Todo esto preparado también para que nuestro evento tenga una trascendencia nacional e internacional, gobernador. Gracias por ese esfuerzo. Y el año que viene, si se pone la pila la gente de la Federación de Fútbol Salón de Encarnación, podemos traer el Nacional también. Está ese ofrecimiento. O sea, se van a Concepción, se van por todos lados. Y Encarnación le sobra plaza, le sobra infraestructura. Entonces, estamos en eso, ¿verdad? Así que gracias y felicidades. Sí, a mucha gente la va a querer llamar hoy y le estará llamando. Entonces, quiero que hoy sea un día especial y que pasen bien, señor Alberto. Gracias, gobernador. Un abrazo y éxito como siempre. Gracias. Ahí está, el gobernador. Excelente. Qué lindo.